La sustancia de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, 1 al 3. La fe es la sustancia y es una realidad, y Dios quiere llevarnos al hecho de ello. Él quiere que sepamos que tenemos algo más grande de lo que podemos ver, porque todo lo que puedes ver y manejar pasará. Los cielos van a ser envueltos y la tierra se derretirá con un calor abrasador, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Dios habló la palabra e hizo el mundo. Y quiero inculcarles esta palabra maravillosa que hizo el mundo. Soy salvo por la palabra incorruptible, la palabra que hizo el mundo. Y por eso mi posición por fe es aferrarme a las cosas que no se pueden ver y creer en las cosas que no se pueden entender. Vive en los hechos de los apóstoles y verás cada día algún milagro, obrado por el poder de Dios vivo. Llega justo al umbral y Dios trae todo contigo. No dejes de reclamar tu posición santa para que puedas vencer el poder del diablo. El mejor momento que tienes es cuando tienes la posición más difícil. Pídele a Dios que te dé la gracia de usar la fe que tienes. Pedro tenía una fe preciosa y maravillosa. Amado, solo cree.